buscas fortuna. Te voy para Lima. Voy buscar fortuna. Ya lo conozco la capital. Ay, mamacita, mi voz marias. Ya lo conozco la capital. Ay, mamacita, mi voz marias. Aquí los cerros tienen ventanas. Aquí en la Lema bailan las aguas. Voy buscar trabajo y mira tu cash. Voy buscar trabajo y mira tu cash. Limpiando luna, vendiendo fruta, voy a comenzar. Limpiando luna, vendiendo fruta, voy a comenzar. Ya lo conozco la capital, ay mamacita, me voy mareas. Ya lo conozco la capital, ay mamacita, me voy mareas. Aquí los cerros tienen ventanas, aquí la lema baila en las aguas. Ropita usada, ropita usada. Se usa, usa, usa. Ropa usada. Ropa usada. Ropita usada. Qué bonita ropa. Sí, señor. Caramba. Sí, miren. Oye, está chévere. Eso porque lo... Qué bonita ropa, ¿eh? Eso porque lo mires. Sí, busca nomás. Uy, sí. Justo, ¿ves? Es que salgo temprano por las mañanas a trabajar. Ya. Y todavía se siente un poquito de frío. Sí, frío. Está aquí. Caramba, qué bonita chompa. Justo lo que estaba buscando. Ya. Oye, ¿cuánto cuesta esta chompita? Uy, este baratito, nomás eso. Te lo llevas casi regalado. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuánto cuesta? 20 solcitas nomás. ¿20 soles? Sí, 20. Oye, pero si te de segunda. No, 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 puede ser de segunda. Viste, lana de alpaca es. ¿Sí? ¿De alpaca? Sí, de alpaca es. Uy, pero más parece que está hecho con tu lana. Bueno, ¿cómo con mi lana? ¡De llama, pe! ¡Uy, qué gracioso! ¡Qué gracioso! Sí, 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 sí. Este tema a mí me parece que te ha hecho con tu lana. ¿Qué? ¿Con mi lana? No, con lana de chivo, pe. ¡Ja, ja! ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Qué te metes conmigo? ¡Ya! O sea que tú eres... Sí, no tienes correa, eres... Dame que te doy. ¡Ah, pe! ¿Para qué te metes conmigo, pe? Ya. Pues voy a... Voy a ver otra cosita porque está cara esa chumpa. Claro, pe. Busca ahí, entonces... ¡Ropa usada! ¡Ropa usada! ¡Ropa usada! Ya, ropa a ver, paisana, a ver, ¿cuánto me cobras por todo esto? Ya, a ver. ¿Qué estás llevando? Dos calzoncillos y una camisa, ya. Sí, ¿cuánto 15 me... soles, 15 soles. ¿15 soles nuevamente? Escucha, pe, 5 soles la camisa y 5 soles cada calzoncillo, ¿cuánto es? 15 soles. Mira, a ver, paisana, por la camisa 5 soles está bien. Ya. Pero por los calzoncillos 5 soles, ¿cómo? Está muy caro. Además, ya están usados, pe, paisana. No, no, eso no tiene mucho uso. ¿Saben que estos han sido un señor, un tal Vilches? Y se lo usaba, él solamente se lo quitaba y lo tiraba. Y sí, pero realmente esa persona tiene, qué sé yo, hongos, alguna que no, lavaba. No, es ir al sin lavaba siempre. Bueno, ¿qué te parece? Me llevo la camisa si me baja los calzoncillos. Ah, ya, sí, yo te lo bajo, pero ¿sabes qué? Primero te voy a bajar la nariz y un palazo. Ahora, ¿por qué me pega? ¿Qué tienes? ¿Cómo vas a decir esas cosas? ¿Cochinadas? ¿Cómo que cochinadas? Oye, no seas bruta. Te estoy diciendo si me bajas los calzoncillos, pero de precio, los que te iba a llevar, pero ya no te compro nada, ya. Ah, ya, pero no hablas claro. Por idiota, por babosa, ¿cómo vas a maltratar así? Pero no hablas claro. No te compro nada, quédate con... ¡Padre! Buen cachetabón, vas a ver. Cochina ahí. Y quiere decirle que compra calzoncillos, no se cambia calzoncillos, a semanal se cambia calzoncillos. A fregar, carajo. Me pone en mal humor. ¡Ropa usada, ropa usada! ¡Ropa usada, ropa usada! ¡Ropa usada, ropa usada! ¡Ropa usada, ropa usada! ¡Rosita! ¡Misionera! ¿Qué estás, amiga? Oye, no me digas que te has dedicado al negocio de la ropa usada. No, sino que la recursiadoncia. Ya. Se fue a traer una ropa de su casa y ya. Me lo encargó su negocio. Ah, yo... ya. No, yo no. Oye, pero qué bonita ropa. Ah, sí. Si te gusta algo, lo escoges y yo te hago un descuento, un buen descuento te lo hago. Estás bonita, pero... Sí, no. ¡Escoge nomás! No, gracias.
me gustaría, pero es que la verdad estoy juntando mi plata para otra cosa. Ah, ya. Quiero comprarme un nacimiento para Navidad. Es que yo nunca, nunca, nunca en mi vida he recibido la Navidad como el niño Jesús. Entonces, quisiera en estas fiestas tenerlo, pues. Ah, ya, ya, ya. Sí. ¿Y ya te averiguaste cuánto cuesta, no? Ah, sí, sí. Mira, la cabañita, sí, del nacimiento, más las vaquitas. Un nacimiento bien puesto, bien bonito. ¿Ya? Vaquitas con sus corderitos, con sus burritos, con los reyes magos, la sagrada familia. Todo así bien bonito, bien bonito. 300 soles cuesta. ¿300 soles? Sí, ¡ah, su diablo! ¿Ya? ¿Y cuánto ya tienes ahorrado ya? Ay, no sé, a ver, hasta ahora. Porque son 300 soles. Tengo 50, un sol, dos soles. Ah, 2 soles 60. ¿Sí? ¿Qué, dos? Sí. ¿Qué, 2 soles nomás tienes? Sí, 2 soles. Pero, ¿para los 300 qué? ¿Para cuándo va a salir la Navidad? ¿Para el 2050 tú? Ay, así no. Sí, no, tienes razón. Sí, ¿cuánto alcanzar? Bueno, pues ya. Oye. Pasaré esta Navidad si no me asignas en mi casa, como siempre. No, no, escúchame, Pesci. Mira, si cuando venga la, ¿cómo se llama? La recursiadoncia. Sí. Entonces nos vamos, te vas conmigo para ver si lo encontramos, a ver si aunque sea gratis lo encontramos, a ver que nos regale algo así. ¿Tú crees que se pueda? Sí, se busca, pues, se busca, se encuentra, se busca, se encuentra. Sí, de ve, justamente ahí viene la recursión. Ah, sí, viene. Sí, viene, ve. Bueno, estoy acá. Ya. Hola, hola, mira. Hola, ¿cómo estás? Sí. Hola. Misionera. Oye, ¿te vino alguien a comprar algo? Han venido para pa preguntar, para fregar nomás. Sí, por joder, nomás han venido. Entonces no, no he vendido nada. De todas maneras, casita, muchas gracias, yo estoy acá. Si quieres, ya. Anda nomás a hacer tus cositas, ¿ah? Gracias por el favorcito. Ya, 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 de nada, rego. Ya. Oye, misionera, vamos, ven. Ya, vamos, ven. Vamos, para lo que te dije, vamos, vamos, vamos. Pues, chao, amigas. Chao, chao. Gracias. Compre casera, la rica ropa, 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 hasta de artista, mire. Ropa, ropa usada. Y... ya está, ya. Sí, ya está, esto es todo lo que necesitamos ya. La casita para del pecero. Ya. Ya. Los carneritos, ya. El burrito, los pastores. Sí. Los reyes magos. Sí, el misterio. El misterio, sí. Ya. Entonces, y la vaquita también. Ay, sí, la vaquita y el burrito también. Sí, la vaquita. Ya está. La esterita que va encima. Ah, sí, 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 sí. Ya. Ya. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos por el pecero? Sí, pero ¿dónde vamos a conseguir una? Uy, ¿verdad? ¡Ya sé! ¡Sí! ¿Qué? Vamos a la carpintería de mi amigo Tabloncio. Entonces a él le voy a decir que me regale unas maderitas. Y con eso hacemos el pecero, ve. ¡Vale! ¡Va, va, va, va! Sí. Ah, igualito, no ha cambiado la casita. ¿Qué tal? ¡Qué sorpresa! ¡Qué casita! ¿Qué hace por ahí? ¿A qué ha venido casita? ¡Qué milagro! Amiga, te presento, este misionera. Señorita. Buenas, sí, misionera. Qué gusto, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Sí, entonces. Qué bien. ¿Y a qué ha venido? Que venía porque me hace un favor. A ver, habla más, pues. Sí, pues, sino que no sé si... Mira, yo voy a adivinar. A ver, a ver. Seguramente que has venido para que te dé una buena cepillada, ¿no es cierto? Bueno. Para esta venida. ¿Cómo? ¿Cómo ha dicho? Que has venido para que te dé una buena cepillada, pues, ¿no? No, 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 no. La que te va a cepillar a ti soy yo, ¡Ay! ¡Aguanta, aguanta! ¡Uy! ¿Qué tienes? ¿Cómo vas a decir así? ¿Pero cómo vas a decir delante, mi amiga, que me vas a cepillarme? ¿Sí? ¿Y si le provocas? ¡Ay! ¡Ay! Pero tú eres una perfecta idiota, una babosa. ¿Lo está diciendo? ¿Qué está diciendo el criado? Y las dos últimas veces que viniste, ¿a qué viniste? ¿No viniste con unas maderas para que lo cepille? Uy, ¿verdad, no? ¿Sí? Sí, no, no, no. Sí, ese sí. Es la cepillada que te estoy diciendo. Sí, Pepe, bueno, cualquiera malinterpreta, Pepe. ¿No? Cualquiera malinterpreta, cualquiera sí. Malinterpreta. Ya, 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 está bien, vecino. Bueno, aquí has venido. No, sino que ¿sabes qué pasa? Que mi amiga, entonces queríamos armar un pesebre, ¿no? Ya. Entonces, ¿no si nos puedes regalar unas maderitas de lo que te sobran para armarlo, entonces, para hacer unas otras pelotas? No hay ningún problema. Mire usted, señorita. No hay ningún problema, si usted necesita armar un pesebre, aquí hay todo lo necesario. Sí, sí, de verdad. Y usted ve, hay un montón de maderitas. Y si lo bueno. Usted escoja nomás la que quiera. ¿De verdad? Ya, claro. Ya. Escoja nomás, usted haga su pesebre y... Sí. Y es más,
Si necesitan. Ya. Asienta, si necesitan, yo vengo y te lo armo. Ya está. ¿Qué cosa? Que si necesitas, yo te lo armo, pues. Ah, ya, pero yo primero te desarmo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oye! ¿Qué? Mira. ¿Qué tienes, idiota? Ahora sí no hace nada. ¿Qué me tienes que estar golpeando, babosa? ¿Por qué? Una cachetada. ¡Vaya! ¿Por qué me dices que te arme tu chisito? ¡Ah! ¿Por qué me dices que te arme tu chisito a ti? Oye, ¿qué chisito? ¿Qué chisito? Yo si no armo, te lo armo, tu chisito, ve. Pero, oye, ¿de qué chisito me hablas, idiota? ¿De qué estás hablando? Yo te estoy hablando de armar el... Señorita, disculpe, ¿no? Oye, babosa. ¿Pero qué? Te estoy diciendo que te voy a armar el pesebre, idiota. Ah. Eso no es lo que estás queriendo. Señorita, por favor, disculpe usted que... Pero esto me saca de quicio. ¿Sabes qué? Mejor anda... Perdón, vaya, señorita. Anda nomás, ya lo que te dé la gana. Sí, ve, pero... Ah, es que también él habla enredado, entonces me confunde. Él habla bien, Jacinta, tú lo malinterpretas. Sí, pero... Oiga, bueno, vamos a sacar las maderitas. Ya, sí, vamos. Uy, acá hay un... Mira. Menos mal que tuve un novio que era carpintero y me enseñó a clavar. Sí, pe, si tú quieres experta en las clavadas, entonces... ¿Qué? ¿Ah? Sí, pe, la clavada es lo que has clavado, güey. Ah, sí, no estás sí, experta, pero sí sé. Sí, pero queda bonito y bonito. Bonito, queda. ¿No? Sí, está lindo. Está bien bonito. Más bien, ¿sabes qué? Anda llamando a tu amigo para allá, agradecerle y irnos una bella. Ay, yo lo llamo. ¡Tabloncio! ¡Tabloncio! ¿Qué quieres? ¡Bebe! ¡No, Francisco, te voy para que me estés esperando! ¡No, ya no! ¡Ay, los pies, hombre! ¡Oye! ¡Sí! 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 ¡A ver, nomás! ¡Carajo! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Sí, está! ¡Le voy a terminar! ¡Ya, aquí! ¡Tarán! ¡Ya! ¡No, no, te voy a pegar! ¡No! ¡Tarán! Oh, ¡qué bonito, señor! ¡Ya terminaron su pesebre! Sí, lo clavó y lo pinté verde. ¡Ah, qué lindo! Sí, está lindo. ¡Felicitaciones! ¿No? Todo gracias a ti. Sí, no. Gracias, señor. No tienes por qué, señorita. Sí. Bueno, más bien disculpa que te haya malinterpretado, ¿no? Como lo que me decías, entonces por eso me amargaba, pero es que a veces no entiendo lo que me lo dices. No te preocupes, Jacinta, hombre. Más bien, señorita, si usted alguna vez necesita trabajo, venga nomás acá, me mueve la cola y listo. Claro, sí. Ya, algún día venga. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué se ha dicho? Que venga para que me mueva la cola. Está bien, yo primero te muevo el cerebro. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo estás, señorita? ¿Me está llamando para pegarme otra vez, señorita? ¿Cómo le hace mover la cola a ella? ¿Cómo? Es una mujer decente, ya sabes. ¿Cómo le hace mover la cola? ¡Sí! Por lo menos 500 cocos, ya sabes. ¡Ya! ¡Jacinta! ¡Ay! Yo te estoy diciendo para que me mueva la cola, para que sea mi ayudante, para que me mueva la cola sintética de esta, para que no se asiente pues abajo, para eso es. Para eso es lo que le estoy diciendo. Es que yo... No hay nada. Lárgate. Lárgate porque te voy a agarrar más grande. Vaya usted con usted, no es señorita. Ahora sí, ya tenemos el pesebre, solo nos falta poner el pisito de paja. Vaya. Yo tengo un amigo que se llama Cristian, ¿sí? Que todo el día para en la paja. Sí. ¿Así? Sí. Es que tiene un negocio de muebles de paja. Ah. Así que llevamos. Ya vamos. Sí. Por fin llegamos. Sí, cara. Escucha, pero cansado. Pucha, ¿qué? ¿Has comprado queso? ¿Qué? ¡Ah, no! Oye, pucha, qué buena gente mi amigo que nos regaló pajita. Mira, esta pajita, este es para ponerlo en el techo, pues. Sí. Y ese es para ponerlo así, para ponerlo en el pesebre. En el piso. En el piso, pues. ¿No? Sí. Ay, bueno. ¿Dónde vas a poner tu nacimiento de una vez? Ahí, en ese rinconcito. Ya. Ahí lo voy a poner. Entonces, dame el pastito. Ya. Y una vez lo voy a acomodarlo, entonces yo lo pongo esto acá. ¿Sí? Sí, para, anda trayendo el pesebre para ponerlo en
entonces. Ya. Uno encima. ¿Ya es? ¿Ya es? Ah. Y ve, entonces. Y hay que ponerlo. Ya, ¿qué te parece cómo va quedando? Ahí. Guay, hasta ahora se ve bonito. Así ve. ¿No? Mira, ahora hay que traer las otras cositas para que ir arreglándolo, pues. Tienes la lista, ¿no? Sí, las cositas que faltan. Ya. Está, mira. Entonces ya de una vez vamos a buscarla. Vamos. Ya, vamos. Vamos para. Mire, ahora ¿sabes qué? Solo tenemos que conseguir el burro y la vaca. Si vamos a un establo. No, pe, ¿cómo va a ser un establo? Pues en el establo los animales son de verdad, pez. ¿O acaso vas a meter una vaca a todo tu cuarto? Ay, no, tienes razón. Sí, pez. Del burro ni te pregunto por qué decís lo metes. Ay, Jacinta, no te pases ya. No te pases. Sí, pez. Uy, también nos faltan los tres reyes magos. Sí, el blanco, el cholo y el negro. Sí, pero, ah, no, tú te metes una cantina, sacas al blanco, al cholo y al negro para llevártelos a todos. No, no, porque ellos no son reyes magos. Ah, sí, pero no son reyes magos porque te hacen unos trucos de la suprimir. Oye, Jacinta, ¿vas a hablar idiotas o cómo me vas a ayudar? El bolero. Ya, pues, Jacinta. ¿Ah? Ya, está bien, pi. ¿Me vas a ayudar, sí o no? Sí, 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 sino que, uy, es que faltan varias cosas, pi. Ah, la falta, sagrada familia, sí. Pi. ¿Cómo la conseguimos? Mira, vamos una cosa. ¿Qué? Vamos a ir por todos los ambulantes y les vamos a decir que nos rebajen hasta el mínimo, pues. Clave. Y cuando rebajen, entonces ahí juntamos lo tuyo que tú tienes con lo mío. Ya. Y ahí hacemos lo que podemos. Ay, ojalá que nos alcance. Sí, vamos. Ay, tiene casero barato, casero, la cosa para su nacimiento, casero. Ay, tiene casero los arbolitos, casero, vea usted. Mire, casero barato. Ay, tiene casero las ovejitas, casero. Tiene los reyes magos, casero barato. Casita. Mira, tiene cosas bien bonitas. ¿Ah, sí? Sí, viste, mismo, vamos a preguntar porque de todos los lugares que hemos ido, todo está recontra, cara. Ay, no hay nada para... Casero, vamos a su nacimiento casero. Este... Ahí tiene para armar todo su nacimiento casero. Ahí tiene casero la casita. Ahí tiene... ¡Ah! Allá, no. Allá. Sí, buena. Caserita, ¿cómo estás? Casera. Sí, caserita, ¿cómo está usted? Dígame, ¿en qué la puedo servir, casera? ¿Sabes qué pasa? Que lo que pasa es que tengo un pesebre, ¿no? Ya, en casa, ya, ¿no? Ya, tenemos un pesebre. Sí. Queremos poner esas cositas. ¿Sus adornitos, ve? Sí, quisiéramos. Tú no sabes, casera. ¿Qué? Acá todo barato. Tú sígueme lo que quieras nomás. Ya. Entonces, vamos, vamos. Bomba, me salió, cliente. Uy, mire este carnerito, qué bonito. Ay, eso está perfecto. Mírale su carita. Ni siquiera sabes, ¿ah? Ni siquiera te lo puedes imaginar, casera. ¿Qué? Permíteme. Sí. Este carnerito ya está pintado al óleo. Ay, o sea, tú lo tumbas, lo caes, todo rebota. Ay, ¿qué? Ahorita no lo vas a probar, pecas. No, no, no lo vas a probar ahorita. La gente se va a ganar. Este es el único, mira, los demás sí se revientan, ¿no? Este es el que acaba de agarrar, es el único que está así. Ay, ay, este quiero entonces. ¿Ya, caserita? Sí, te voy a. Vamos, está bonito, ¿no? Sí, está bien. Lo ponemos ahí, nene. Pero mira los ojos, bien pintaditos, ¿sabes? Las orejitas, todo. ¿Es tierno o no es tierno? Claro, pecasera, para ti, barato nomás. ¿Cuánto puede este? Llevar, ¿no? Que nadie nos va a escuchar, no ha venido con nadie más, ¿no? No, para... van a escuchar, muy barato estoy vendiendo. ¿Para? Dos soles, dos mangos para ustedes. Ja, ja. ¿Dos soles? Dos mangos, pecasera. Ay, ay, que... Yo pensé que lo ibas a vender más barato, como son tus primos, entonces. No lo entiendo, ¿cómo que ya mis primos? Ya, pues, porque este carnero, pues, como tú eres chivo. ¿Qué? ¿Por qué vende caro? ¿Para qué vendes caro, pe? ¿Y está vendiendo caro? Carero, en vez. ¿Cómo que estoy vendiendo caro yo? Eso es tu motota, ¿no? Oye, lo que pasa es que ustedes son un par de demencias. No. Vete para acá. Son un par de demencias, no tienen plata para pagar. Ya, arranca. Ay, no, bote. Chiquita, no, ahí tiene casero barato. Casero barato, casero. Ya, lo voy a ahorrar bonito. Casero, venga a comprar sus adornos navideños, casero. Oye. Casero, ahí tiene las bolas, casero, ahí tiene las bolas. Oye. Casero, también vendo bolas. Oye. ¿Te quiero? ¿Vende mi bola o no? Sí, ahí que te necesitas, pues no vas a vender tu bola. Pues. No, pues la bola navideña, ahí está la bola navideña, ¿acá no la ves? Ay, este es... ¡Uy, mira el rey mago! ¡Ay, qué bonito! ¡Mira el rey mago, qué bonito! ¡Uy, míralo, el rey mago! Escarchado. Un ratito, solamente les voy a decir algo. ¿Está escarchadito? Ah, pues. Escarcho, mira, no, escarchado. Sí, sí. Escarchadito. Les voy a decir algo que es importante, ¿ah? ¿Eh? Cita. Estos, los tres. Ya. Por favor, ¿eh? Ahí está. Ya. Uno, dos, tres, señores. Sí, pero yo... Los tres han... Espérate, pues. Los tres han venido juntitos, ¿ah? ¿Eh? Ya. Han venido lateando. Ah, todo ya. El desierto de Arabia. Se han venido caminando. ¿De Arabia? Por la zarita, ni se bañaban. Bueno, hasta lo... Ve.
No, huele a la sala, huele a la sala. Vete a la sala, ¿sí o no? Ahí está. Uy, huele a... Uy, qué real. Son, por favor, qué real. Son naturales, estos son recontra naturales. Sí, oye. Estos están súper cómodos ya. Sí, pez, ¿y este, a cuánto están gustando estos? No, sé qué esto. No vamos a guardarlo, me da vergüenza decir el precio. No, no, puta, me da vergüenza decir el precio. Me gustaría. Bueno, pediré el precio, pero no me queda otra, pez. 15 mangos. 15 soles. Se acabó. 15 soles. Este 15. 15, es muy caro, 15 soles. Pues. Ya. Ya, casera. ¿Qué? Vamos a hacer una cosa rápida nomás. ¿Qué? Me llevan los tres ¿ya? y te hago la rebajita. Se acabó. La verdad que sí te creería si le vas a hacer la rebaja al blanco. Ya. También al cholo. Ya. Pero al negro no creo que le das la rebaja, ¿no? ¿Y por qué crees tú que al negro no le puedo hacer la rebaja? Porque el negro no quieres quedarte porque te gustan los amos, pero no quieres chivato. No, 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 carnerito gracioso. Viene acá a vacilar a uno. Ya fue para él acá, hombre. Ahí tiene el casero, barato casero. Venga, casero. Ahí tiene los arbolitos barato casero. Lleve usted los reyes magos casero. Che, pero no te pongas así, pe, misionera, Es que yo tenía tanta ilusión, Jacinta. Sí. Pero bueno, hicimos todo lo posible, igual no conseguimos nada. Voy a tener que pasar mi Navidad sin nacimiento. Sin la vida, pues. Sí, pe, pero... Pero al menos ya tienes tu pesebre, pe, tienes tu pesebre, entonces ahí poco a poco vas armando tu nacimiento, así poco a poco, pe. Sí, ¿no? Tienes razón, mamá. Oye, vamos a mi casa, te invito una tacita de té. Ya, sí, quiero, papi. Limosnita por el amor de Dios. Una limosnita por el amor de Dios. Ay, señor. Señor, ¿sabe? Tome, mire. Acá tengo 50, un sol. 2 soles 60. Es todo lo que tengo, señor. Pero le va a servir bastante. A usted le va a servir más que a mí. Gracias, que Dios te lo pague. Yo. Un sol y un chicle masticado, pues todo lo que tengo. Gracias. Dios te va a recompensar. Bueno, gracias, señor. Gracias. Señor, adiós. Vamos. Feliz Navidad. Sí, va. Feliz Navidad, hijas mías. Una limosnita, por el amor de Dios. Una limosnita. Amiga misionera, feliz Navidad, puta, feliz Navidad, sí. Feliz Navidad. Qué lindo.